Buenas nuevas para todos aquellos admiradores de los juegos de pelea y de los videojuegos en general, pero más para los que les está gustando más el estilo de Mortal Kombat X o Injustice 2, que bueno, están en boga hoy en día. Pero bueno, hoy surge una noticia trepidante y exitosa, ya que, amigos, ¿qué creen? Ed Boon y compañía, los creadores, productores de Mortal Kombat X, están pensando seriamente en hacer una franquicia o un videojuego de personajes en juego de pelea. ¿Cómo ven? Es decir, personajes de películas de terror en juegos de pelea. La noticia me ha puesto tan alegre que, bueno, me trabo, como acabas de ver. Pero ya me expliqué bien, ¿verdad? Y es una noticia muy buena, muy alegre precisamente, como acabo de decir. Y está muy bien, ¿verdad? Porque esta combinación pues es excelente, ya que, tú sabes, estos personajes no tienen piedad, son desarmados, son fríos, son calculadores y vienen hasta tu consola próximamente. Ya lo verás que sí. Primeramente están haciendo Injustice 2. Así que este videojuego yo creo que se estará cocinando hasta el 2018, 2019 por ahí tal vez. Quizás más pronto. Pero bueno, el caso es que ahí estará. Ya verán que veremos a personajes como Jason, como Freddy Krueger, como Leatherface, como Alien, como Pumpkinhead. No sé, tantos que hay. Como Pinhead, ¿verdad? De Hellraiser. Pero vamos a ver, ¿de dónde les habrá salido la increíble e ideal idea? ¿De dónde salió? Pues yo creo que nada más ni menos que de un juego de terror de pelea que ya existe, que combina sus elementos, ya pone personajes de películas de terror en un juego de pelea. ¿Cómo se llama ese videojuego? Se llama Terror Drome. Ya existe, señores. Ya pueden jugar eso. Esa combinación tan especial, tan excitante. Hay un poco, obviamente, es un videojuego que se ha hecho caseramente, o si no, más bien, pues, así como, pues no tiene tanto poder como lo va a tener hecho, pues. Uno por Red Netherrealm, que son los productores de Mortal Kombat X e Injustice. Pero saben que esto ya es posible. Y bueno, por otro lado, pues qué bueno que lo vayan a producir con tan buena calidad como sabemos que lo van a producir tan excelente los de Netherrealm, los chicos que han creado Mortal Kombat X, que han creado Injustice, que se van a rajar, que lo van a hacer de maravilla, nosotros lo sabremos. Y bueno, ¿qué podemos ver en Terror Drome? Podemos ver a Chucky, podemos ver al personaje este de Halloween, podemos ver a Ash de Evil Dead, y todos peleando unos contra otros ya con hachas, con cuchillos, a patadas, a manazos, a guantazos, hasta un arco saca Jason por ahí. Te invito a ver los gameplays en YouTube y verás a lo que me refiero. Tiene bastante acción, tiene buena pinta. Es muy, pues muy jugable, la verdad. La rapidez es sencillamente impresionante. Hay poderes especiales, como estoy viendo justo ahora que Jason es tan aniquilante y tan trepanador, tan sangre fría como lo es en sus películas. Da hachazos hacia sus contrincantes, pero tremendo, ¿eh? Bastante sangre fría esto. Bastante padre. Están peleando, estoy viendo un video donde están peleando en una laguna Jason contra este personaje Jason Voorhees. Y pues, ¿qué más le puedes pedir a un videojuego de pelea? Una noche en una laguna en donde peleas contra, pues bueno, Jason Voorhees. Y nada más. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú has jugado Terror Drome? ¿Lo vas a jugar? Yo creo que, bueno, una vez yo lo descargué, no lo he jugado. Pero ya me dan ganas de jugar con Chucky y partirle su mandarina en gajos a Ghostface. ¿Qué? ¿Cómo se llama? El de Scream, ¿no? El fantasma de Scream. Creo que se llama Ghostface. Pero bueno, ¿tú qué opinas?
le hace falta una actualización a Terrordrome, la verdad, o que ellos registren en sí la idea, porque bueno, Ed Boon y compañía ya se les prendió el foco y decidieron hacer ahora de las suyas con un nuevo videojuego enfocado a las personas que nos gustan las películas de terror, y ahora con elementos, bueno, el elemento de los juegos de pelea que está tan celebrado. Sin duda, muchos van a estar jugando, más y más gente, millones de personas, este videojuego, ahora que cada vez más y más gente lo estamos publicando. Y bueno, sigue la de NetherRealm, sigue que exista un videojuego así de lujo, en donde nos podamos deleitar y agasajar con estas historias. Ahora, pues unos personajes terroríficos unos contra los otros, y por qué no que haya fatalities y que haya poderes especiales, y que bueno, que todo sea tan tan extremo, como que imagínate que te puedas poner tu casco de realidad virtual, o no sé, de repente puedas jugar contra todo el mundo en cualquier rincón del planeta, no sé, que estés pues jugando así tal cual en toda su máxima expresión, y que tengas DLCs y que tengas mucha mucha aventura. Y bueno, estaremos esperándolo, lo anotamos por ahí en las cosas que hay que hacer próximamente. Y bueno, por el momento tenemos Terrordrome, te lo dejo de tarea, que lo investigues, lo descargues y bueno, te asesores con quien te pueda ayudar para obtenerlo, y ahí está, bájalo, juégalo y a ver qué te parece, me cuentas por favor en tus comentarios. Y bueno, es todo, hasta la próxima. Por favor, dale un like a este video si te ha gustado, y pues compártelo con tus amigas y amigos, que se enteren de Terrordrome, y que bueno, las buenas nuevas del mundo de los videojuegos, que ya vamos a tener un Terrordrome de lujo. Y bueno, hasta la próxima, y bueno, eso, muy buenas noches.